6 consejos para mejorar el cuidado del adulto mayor en casa. Más que una tarea, es una oportunidad para agradecer y retribuir todo lo que ellos han hecho por sus familias. Se deberá tomar en cuenta aspectos como la alimentación, ejercicios, seguridad, entre otros. Cuando un adulto mayor en casa comienza a volverse dependiente, es necesario que el resto de los integrantes de la familia se organicen para que el cuidado se haga con amor, dignidad y comprensión. Si bien es común que se presenten algunos desacuerdos y hasta arroces, debe primar la responsabilidad y unidad para asistir, de manera integral, al familiar que más lo necesita. A medida que las personas envejecen, es probable que requieran apoyo en casi todas las actividades de la vida diaria. Es por ello que, en conmemoración del Día del Adulto Mayor, Plenitud, marca especializada en incontinencia urinaria, presenta seis consejos para mejorar el cuidado del familiar de la tercera edad. 1. Acuerdos familiares. El primer paso para el cuidado integral de un adulto mayor es establecer responsabilidades entre los hijos. Una reunión será fundamental para definir las necesidades del familiar de la tercera edad y de qué se encargará cada uno. 2. Establezca un plan de seguridad. Uno de los peligros que continuamente enfrentan los adultos mayores son las caídas. Por ello, se recomienda analizar el entorno físico y quitar cualquier objeto que sea un elemento potencial de tropiezo. En lo posible. El piso tiene que estar cubierto con un material antideslizante. Si el familiar presenta un deterioro cognitivo, se debe controlar que no salga del domicilio sin un acompañante, además de mantener las puertas seguras. 3. Cree un plan alimenticio. Se debe tomar en cuenta que un adulto mayor necesita menos calorías, además que, por prescripción médica o problemas para masticar, se tendrá que prescindir de ciertos alimentos. En general, se recomienda crear un plan alimenticio bajo en grasa y con muchos nutrientes en base a frutas y vegetales, legumbres, aceite de oliva, carne blanca y frutos secos. 4. Lleve un registro de medicamentos. Es común que el adulto mayor consuma varios medicamentos, lo cual puede llegar a confundirlo y tomar más de lo necesario. Por ello, es vital la asistencia de un familiar quien deberá llevar un registro de las dosis establecidas y velar por el cumplimiento de las mismas. 5. Ejercicios físicos y mentales. La actividad física ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Incluso si no puede caminar, existen rutinas que se realizan de sentado. Por otro lado, es también importante evitar el deterioro mental, con actividades lúdicas como rompecabezas, sopa de letras, crucigramas, entre otras. 6. Actividades sociales. La interacción social del adulto mayor con familiares y amistades ha sido restringida en este tiempo de pandemia. Será significativo buscar alternativas para que el familiar pueda socializar, ya sea de manera presencial, con los cuidados de bioseguridad correspondientes, o mediante videollamadas con la ayuda de la tecnología. Se recomienda realizar paseos familiares una vez a la semana a lugares abiertos y libres de aglomeraciones y ruidos que causen estrés. El cuidado de una persona de la tercera edad requiere, ante todo, compromiso con su bienestar. Es por ello que Plenitus se centra en ofrecer soluciones para un problema frecuente en este segmento de la población, la incontinencia urinaria. De acuerdo a la Asociación Española de Urología, uno de cada cuatro adultos arriba de 40 años presenta algún nivel de este inconveniente. Los productos Plenitus son ideales para lidiar con la incontinencia urinaria, con una línea moderna de pañales para adulto y ropa interior desechable con alto nivel de absorción. Que evitan la fuga de orina y con tecnología de control de olores, destacó Cristian Hidalgo, Brand Manager de Femet Care de Kimberly Clark. La marca busca que las actividades de los adultos mayores no se interrumpan por este problema médico y puedan vivir plenamente. Nota al editor. El 26 de agosto de cada año se recuerda el Día del Adulto Mayor en Bolivia, fue instituido mediante Decreto Supremo del 17 de diciembre de 1948 y ratificado en el 2013, mediante la Ley 369. En esta fecha se recuerda el derecho que tiene toda persona de la tercera edad a una vida digna, resguardando su integridad física y emocional.